Muy buenos y santos días, queridos hermanos. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué hemos convocado a esta unión en el Espíritu de Jesús, sumo y eterno sacerdote, desde el Sagrado Corazón, desde nuestro sacerdote eterno que tiene un corazón lleno de amor? Pues porque hoy es jornada de la santificación sacerdotal. Hemos recibido una nota de la Congregación para el Clero. En esta nota, enviada a todas las diócesis, se dice que 19 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón, se celebrará, ojalá cada año, la jornada de santificación sacerdotal. Y por eso hemos querido entonces convocar a todos, a todo nuestro hermoso clero, para que juntos nos llenemos de mayor espíritu y fervor en este gran ministerio sacerdotal que brota del corazón de Jesús. Quiere la Congregación para el Clero, por insinuación también del Papa Francisco, que se haga una reflexión sobre la carta que el Papa Francisco escribió con motivo de los 160 años aniversario del Santo Cura de Ars. El pasado 4 de agosto dirigió una carta y precisamente se quiere que sea más expandida y conocida. Y por eso hoy vamos a tener una reflexión sobre esa carta. Y hemos pedido este gran favor a uno de los integrantes de nuestro gran clero. Nos dirigirá esta reflexión el padre Jorge Enrique Correa Arbeláez, de nuestro clero, y que realmente ha aceptado con gran generosidad y cariño estar este rato que vamos a continuar desgranándonos todo el contenido de esta maravillosa carta del Papa Francisco. Felicitaciones, pues, queridos hermanos presbíteros. Hoy es un día de orar mutuamente por nuestra santificación, porque a través de nuestra santificación, nuestra alegría será cada día mayor, nuestras celebraciones serán también cada día más llenas de esa unción que se espera para poder ir penetrando como el aceite que va penetrando y que se va expandiendo entonces en suave olor a través de toda nuestra iglesia. Muchas gracias, querido padre Jorge Enrique, muy amable al aceptar compartir con todo el clero esta gran reflexión para esta jornada. Habíamos pedido al señor nuncio el introducir precisamente esta jornada, pero bueno, él declina porque dice que realmente pues le quedaba muy difícil para este día y que prefiere pues poder hacerlo en una forma personal. Ya veremos en qué momento. Les invito pues para que nos dispongamos, y creo que es muy bella la oración del libro de la sabiduría. Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre. Dame la sabiduría entronizada junto a ti. No me excluyes del número de tus hijos. Que el Señor entonces nos conceda su sabiduría para que, iluminados por su palabra, iluminados por la reflexión espiritual que tendremos y sobre todo muy animados en nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro fervor mutuo, felices de ser presbíteros en este momento preciso de esta pandemia que hace precisa la palabra de Dios, la animación de nuestro ser profético, de nuestro ser litúrgico y de nuestro amor pastoral. Danos, Señor, tu sabiduría y concédenos seguir viviendo
nuestra vida sacerdotal desde tu corazón santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos podamos beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos con el corazón de tu Hijo muy amado, recordemos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones, por Jesucristo nuestro Señor. Saludo fraterno. Gracias, Padre Efraín, por esta invitación, donde compartiremos una reflexión espiritual acerca del corazón del sacerdote, identificado con el corazón sagrado de Jesús. Según el magisterio del Santo Padre Francisco, y concretamente tomaremos esta reflexión de una carta que él escribió el año pasado a todos los sacerdotes para agradecerles su oración, su apostolado y su vida consagrada. Esta carta no habla precisamente sobre el corazón de Jesús, pero en reiteradas veces el Santo Padre utiliza la palabra corazón y hace referencia a ella, de donde podemos tomar enseñanzas muy claras acerca del significado y la identidad del corazón de Jesús y por ende la identidad del corazón del sacerdote. Sacerdotes con el corazón de Cristo. Son concretamente cinco cualidades a las cuales el Santo Padre hace referencia. Gratitud, compasión, vigilancia. También el Santo Padre hace referencia al ánimo que debe tener el sacerdote en su corazón, la fuerza del corazón del sacerdote y también a la compasión del corazón sacerdotal. Explicaremos pues esta reflexión del Santo Padre y encontraremos respuesta a dos preguntas básicas. ¿Cómo es el corazón de Cristo? Y en segundo lugar, ¿quién es el sacerdote cuando logra identificar su corazón con el corazón de Cristo? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Un corazón lleno de gratitud, un corazón agradecido. El Señor Jesús, en el Santo Evangelio, nos invita a darle continuamente gracias al Padre. Gracias, Padre, porque has revelado los secretos de tu reino, los tesoros de tu reino, la riqueza de tu reino a los pequeños y se las has escondido a los importantes y a los sabios. El corazón del sacerdote es un corazón
lleno de gratitud y de alegría por la elección y por el llamado que el Señor nos ha hecho desde las entrañas de nuestra madre. Y esto nos permite reflexionar acerca del sentido sobrenatural de nuestra vocación, que precisamente es un regalo de Dios. El Señor ha puesto su mirada sobre nosotros, nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha consagrado. Y el mismo Señor nos da la gracia, la bendición y la fuerza para que continuemos ejerciendo el ministerio con alegría y con gratitud. El Santo Padre Francisco agradece a todos los sacerdotes el trabajo, la oración y el apostolado, y emplea una figura bíblica, la figura del vino. El vino, con el correr del tiempo, no se vuelve amargo. El vino, con el correr del tiempo, se vuelve exquisito y agradable. Así es el corazón del sacerdote, como el vino añejo, agradable a Dios y agradable también a su pueblo. Un corazón agradecido es un corazón alegre que sabe reconocer todas las bendiciones de Dios a lo largo de su camino. Y el trabajo y la fatiga y el desgaste serán siempre motivo de acción de gracias. Dice el Santo Padre Francisco que la acción de gracias por excelencia la encuentra el sacerdote en la Eucaristía. Por eso, cuando el corazón del sacerdote es un corazón lleno de gratitud, el corazón del sacerdote se convierte en un corazón eucarístico, la mayor expresión de acción de gracias del Hijo hacia el Padre y sacramento de nuestra salvación. En segundo lugar, el Santo Padre Francisco habla acerca de la misericordia. Seamos misericordiosos como Dios está lleno de misericordia. Dios ha enviado a su Hijo a este mundo, ha enviado a su Hijo a esta tierra para ayudar, redimir y salvar al ser humano. Una salvación que abarca todas las dimensiones de la vida del ser humano. Y el Hijo de Dios, que se rebaja de su condición de Dios sin dejar de ser Dios y que se hace igual en todo a nosotros, menos en el pecado, recorre el camino del hombre y asume todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad y entra en contacto físico, real y verdadero con todas las dolencias y las miserias de la humanidad. Tiene el poder de sanar, tiene el poder de consolar, tiene el poder de curar. Este don le es otorgado también al sacerdote cuando es ungido para que pastoree y acompañe al pueblo de Dios. Por eso el sacerdote, en medio de su pueblo, a imitación de Jesucristo, acompaña y tiene la capacidad de ser solidario con el dolor. Un sacerdote que tiene un corazón, que posee un corazón lleno de misericordia, se convierte en el ministro de la caridad y de la esperanza. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Un corazón compasivo, porque Jesús en su vida terrenal pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como un buen samaritano, se acerca a toda persona que sufre en el cuerpo o en el alma, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor,
vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Un corazón lleno de compasión ante el hermano que sufre, que está solo, que está desamparado, que experimenta la tristeza. En el lenguaje del Santo Padre Francisco encontramos con mucha frecuencia que él hace referencia al sufrimiento de la carne humana, a la carne herida por el dolor y por las enfermedades del cuerpo, y cómo Jesucristo se acerca a la humanidad para consolar, para curar, para sanar. También los sacerdotes, cuando tenemos un corazón lleno de la compasión de Cristo, podemos tener esa medicina espiritual para consolar y ayudar a todas las personas que necesitan de nuestra ayuda. Ser solidario, percatarse del sufrimiento de los demás, acompañar a las personas en nombre de Jesucristo el Señor, cuando el dolor, la enfermedad, la marginación o la prueba llega a sus vidas, es un regalo espiritual muy grande que Dios concede a la humanidad por medio de sus sacerdotes en la Iglesia. Un corazón lleno de compasión, como el corazón del buen samaritano, que se percata del sufrimiento de aquel hombre que fue despojado de todo lo que tenía en el camino. Por eso el sacerdote tiene la generosidad suficiente, gracias a la compasión que Cristo nos comunica, para poder ayudar al hermano más vulnerable y necesitado en toda ocasión. También el corazón del sacerdote, identificado con el corazón de Cristo, es un corazón vigilante, atento, porque nuestro corazón humano, que es frágil, que se fatiga, que se entristece, que se puede cansar, que puede verse atrapado en los engaños y en las seducciones del mundo, requiere continuamente un trabajo de discernimiento, de purificación. Está renovando con la ayuda del Espíritu del Señor nuestras intenciones y motivaciones en la vida cotidiana. Dice el Señor: estén atentos para que no caigan en la tentación. Permanezcan orantes y vigilantes para no caer en la tentación. El mismo Señor experimentó las tentaciones en el desierto. Y por eso, cuando los sacerdotes somos tentados, no estamos sometidos a una soledad, a un padecimiento solitario. Cristo nos acompaña en toda tentación. Y será la única manera como podemos decirle no al pecado y continuar perseverantes, cumpliendo con la misión y la labor que el Señor nos encomienda en la Iglesia. Habla el Santo Padre de una pereza dulzona, de un cansancio espiritual que los padres orientales llaman la asedia espiritual, que es el cansancio acumulado, que son las decepciones generadas por las realidades humanas, las limitaciones, las insatisfacciones, los desconciertos, los desengaños. Pero el Señor viene en ayuda de nuestra debilidad y nos socorre. Por eso el corazón vigilante de un sacerdote, unido al Sagrado Corazón de Jesús, se convierte en el ministro del discernimiento, capaz de superar cualquier dificultad, entregando su vida una y otra vez al Señor para poder empezar de nuevo. Y encontramos también en el corazón de Cristo un corazón lleno de alegría, de ánimo, de fuerza. El corazón
del sacerdote, dice el Santo Padre Francisco, es un corazón que está vinculado estructuralmente y consagrado totalmente a Jesucristo. El vínculo, la unión con el Padre Celestial, así como el corazón de Cristo estaba en comunión con el Padre, así el corazón del sacerdote, por medio de la oración, la vida espiritual, la orientación espiritual, los consejos espirituales, la oración personal y la oración comunitaria, mantiene siempre una renovada gracia para poder continuar adelante sin dejarse avasallar por las dificultades naturales de la vida cotidiana. Además de su unión con Dios, el sacerdote es el ministro consagrado totalmente al Señor en cuerpo y alma. Por eso no cabe en la vida sacerdotal hipotecas afectivas. No cabe en la vida del sacerdote privatizaciones que ocupen o terminen ocupando el lugar que únicamente le corresponde a Jesucristo. Además de la unión con Dios, también el sacerdote, a ejemplo de Cristo, está unido al pueblo. Ora por su pueblo y vive para el pueblo. Se debe a su pueblo y a su comunidad. Por eso continuamente debemos estar renunciando a cualquier encerramiento o a cualquier situación que nos conduzca a vivir aislados de la comunidad y del pueblo y del rebaño para el cual el Señor nos ha consagrado. Un sacerdote con madurez espiritual y con madurez humana permanece vinculado estructuralmente a Dios por medio de la oración y también a su pueblo. Gracias, Santo Padre Francisco, por este mensaje que nos has regalado, donde nos has permitido encontrar la identidad del corazón del sacerdote en el corazón de Cristo. Un corazón agradecido y feliz. Un corazón lleno de misericordia. Un corazón lleno de compasión, mediante el cual se ejerce el ministerio de la curación y de la sanación. Un corazón vigilante, capaz del discernimiento, y también un corazón lleno de fuerza y de ánimo para cumplir con la ayuda del Espíritu Santo la misión que le has encomendado a la Iglesia. Ahora respondemos a las dos preguntas iniciales. ¿Qué es el corazón de Cristo? Dice el Santo Padre Francisco. El corazón de Jesús, el corazón de Cristo, es la puerta de la verdadera misericordia de Dios. ¿Quién es el sacerdote según el corazón de Cristo? Es el amigo íntimo y personal de Dios, que ora con fidelidad y trabaja con gratuidad y generosidad. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.